sexto memorial ha sido siempre tradicional. Y bueno, y si os habéis observado, muchos pilotos que corren aquí vienen de fuera, vienen de Barcelona, vienen de otros sitios, que no con el Campeonato Aragón, pero con esta carrera por el memorial de los dos, de Santi y de Toni. Sí, no sé si estamos 86 inscritos, a la gente le gusta este circuito, luego es un día muy especial porque estamos recordando a Santi Manuel, y bueno, es un día de convivencia también, lo pasamos bien. Al memorial acude mucha gente y pues ya no solo gente del motocross, así como nosotros, por ejemplo, yo nunca he corrido en un motocross y hoy pues me he animado por eso, por el memorial. Es una carrera muy emotiva, entonces la verdad es que a todos los pilotos les apetece estar aquí para rendir un homenaje a nuestros pilotos, a Cañizanos. Este año la carrera pues ha sido un poco perjudicada por el tema de la niebla, el mal tiempo. Bueno, hemos estado esperando un poquito a que se levantara, hemos considerado que a las 10:30 aproximadamente, 11 de la mañana, ya se podía ver, más allá por el tema de las gafas, porque el barro, va cayéndote barro, te va limpiando y ya está, pero la niebla se mete por la gafa, entonces hay mucha gente que lleva lentillas o lo que sea, entonces eso puede ser peligroso. Entonces hemos estado un poco barajando el tema, hemos dado dos vueltas al recorrido para ver cómo estaba y hemos decidido salir y bueno, y por ahora un éxito, todo el mundo contento y lo que a divertirnos y a correr, pues viene eso. Let me go.